안돼. 나도 심장이 좀 이상한 것 같아. Una chica del siglo XX es la nueva cinta producida en Corea del Sur que ha generado muchos comentarios por parte del público, y es que la propuesta es todo lo que cualquier película romántica necesita e incluso más. Si bien es cierto, las producciones coreanas siempre logran adaptarse dentro de los dos géneros más comunes y clásicos. Si se habla de dramas, suelen ser más intensos y con detalles socioculturales. Si se menciona comedias, podemos hablar de un sinfín de clichés románticos, juveniles y en ciertas oportunidades algo insípido. Pero el gran salto que ha tenido este largometraje que se encuentra en la plataforma Netflix es pasar del primer amor romántico con situaciones chuscas y una trama repetida a ser realmente una película que pasa del clásico nombramiento de palomera. Una chica del siglo XX que está dirigida por Bang Woo-ri y que tiene como protagonistas a Kim Yo-yoon, Byung Woo-seok, Roh Yong-seo y Park Yoon-woo ha sido una de las películas más vistas en las últimas semanas a nivel global. Y lo que más ha destacado fue el final de la historia, pues era algo que no siempre se ve en un final de películas románticas, por lo que se comenzaron a generar comentarios tanto buenos como malos. ¿Noga na yeolyeoli samohandamyo? ¿Eh? 근데 너 현진이 좋아하는 거 아니었냐? 아니거든. Para los que ya vieron la cinta, conocemos que en el final de la película, después de que Bong Joon-ho se muda a Nueva Zelanda, Nabora pierde abruptamente el contacto con él y no tiene más remedio que seguir adelante. Años más tarde, Nabora, como adulta, es invitada a una exposición de arte del hermano menor de Woon-ho, donde se entera de que había fallecido, siendo la razón de la falta de comunicación que tenía la triste joven en ese entonces. La directora Bang Woo-ri abordó este final desgarrador y mencionó lo siguiente: "No podía renunciar a este final. Para ser honesta, recibí mucho resentimiento. Los primeros amores son sentimentales porque no funcionan, pero también creo que es porque la juventud que pasaste con ellos nunca volverá. Tanto para Bora como para Woon-ho, ambos son los primeros amores y las primeras rupturas del otro. Como no estaban familiarizados con el amor, tampoco debían estar familiarizados con las rupturas". Muy aparte de eso, también dijo: "La gente normal sigue adelante en ese estado desconocido, pero como se trata de una película, pensé que los protagonistas tenían que reunirse sin importar nada para una despedida final. Quería completar la separación de estos dos jóvenes. El título se creó después de que se escribiera la línea final: quiero verte en el siglo XXI. Más allá de eso, era evidente que la cineasta quería mostrar una perspectiva diferente a las películas románticas cotidianas y así distinguirla de otras producciones similares para adolescentes. Por otro lado, esta historia fue basada en la experiencia personal como adolescente de la directora Bang Woo-ri, pues dice que cuando fue joven había intercambiado su diario con una amiga de la escuela. En él, la compañera hablaba sobre un chico que le gustaba y fue entonces en donde Bang comenzó a ampliar la idea. A pesar de que la historia es bastante predecible, se utiliza elementos de la cultura coreana para enaltecerla, además de mostrar la moda y artículos que se usaban en la década de los 90.